It's raining men. Bienvenido a este hermoso programa de salud, Alimenta tu Vida. ¿Qué pasa con el qué dirán? ¿Cómo nos afecta diariamente? Y muchas veces nos quedamos enroscados con determinados conceptos de las personas. Diría que tenemos que saber diferenciar quienes nos dicen lo que nos dicen. Y si es algo que vos considerás que se escapa a la realidad, déjalo de lado, porque eso te va a perturbar el proceso de cambios importantes en tu vida. Por eso mismo, hay que saber diferenciar las críticas de las personas y el que dirán si es una persona idónea de un determinado tema que vos considerás que puede aportar algo positivo, entonces escúchalo. Si no, te tapás los oídos y seguís adelante con todas tus metas. Nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa. Liga Pro Comportamiento Humano. Alicia Croco, licenciada en nutrición, ha recibido un diploma de honor el 31 de marzo, de la mano del periodista Osvaldo García Napo, por los valores éticos y espirituales. Y ahora me acompañas. Vamos a ver con Máximo Flores los avances que Alimenta tu Vida tiene para vos. Hoy en Alimenta tu Vida, la licenciada en nutrición Alicia Croco entrevistará a la consultora psicológica Graciela Taffarelli. Hablarán sobre los novios de los papás y de las mamás. ¿Sos deportista de competición? La nutricionista hablará sobre el combustible más necesario para los músculos. Vendrá al programa el doctor Ricardo Wattman. Hablará con la conductora sobre las medidas preventivas en internación para evitar problemas mayores en casos de cirugías programadas o por otros motivos. La licenciada en nutrición hablará sobre los distintos tipos de dietas vegetarianas. Diego Puras dará una muestra para tonificar los tríceps. Si tenés colesterol elevado, la nutricionista te dará un menú, pero no hay planes generalizados. Este será solo un ejemplo. Y dentro de instantes, la licenciada comenzará la primera nota sobre la carne, transporte adecuado y la temperatura de enfriamiento necesaria para evitar enfermedades por microorganismos. No permitas que los malos pensamientos gobiernen tu mente. Que el optimismo te acompañe en todos tus proyectos. Para no contraer intoxicaciones alimentarias, es necesario que se tenga en cuenta el traslado de la carne hasta el lugar de expendio. La temperatura que se tiene que conservar la carne es a 7 grados centígrados y hay científicos que manifiestan que se puede un poco más, hasta 8 grados centígrados. En el caso de los desechos o las vísceras, tienen que estar refrigeradas a 3 grados centígrados.
Lo importante de todo esto es que hay que tener en cuenta todos los pasos desde que se mata al animal hasta que la carne esté en los negocios para que el consumidor pueda tener acceso a los mismos. ¿Y cómo hacer para que no se produzcan deterioro de estos alimentos durante el proceso, ya sea de manipulación y lugar de expendio? Tiene que ser la temperatura a 7 u 8 grados centígrados y no solo importa el interior de la carne que tiene que tener esa temperatura, sino que hay mayor proliferación microbiana en el exterior de las carnes. Por eso el enfriado tiene que estar exclusivamente basado en el exterior de la carne. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden desencadenar una contaminación alimentaria? Desde el matadero, cuando no se prevén, si está la carne en contacto con otras carnes, puede haber una proliferación de bacterias o microorganismos. También la higiene propia del personal, el lugar si no está bien higienizado y cuidar mucho la manipulación y el acarreo de la carne hasta el expendio. De esa manera vos vas a poder tener en tu hogar una carne apta para el consumo. No es más fuerte ni inteligente el que sobrevive, sino aquel que sea más capaz de adaptarse a los cambios. La licenciada Alicia Croco, parte de sus cuidados, elige por su excelencia a Sarac, sucursal Lanús Este. Marcos Román, conocido por su capacidad para rescatar la esencia de cada persona. Por eso, la licenciada en nutrición, Alicia Croco, lo elige. Chef Philippe, repostería, chocolatería, catering, ricos y con materia prima de excelencia. Variedad de productos salados y repostería. Chef Philippe. Hotel H2O Termal, exclusivo con agua termal en habitaciones y en piscinas. ¿Qué lograrás? Mayor confort, tranquilidad, privacidad incomparable y seguridad. Instalaciones construidas y equipadas con un entorno natural atractivo y exclusividad de termas en las zonas con mayor concentración de las mismas en el país. ¿Cuál es nuestra misión? Brindar el equilibrio entre el descanso, la naturaleza y los beneficios del agua termal junto a las más variadas actividades de entretenimiento de grandes y pequeños. Laboratorio Óptico Ballester. La licenciada Alicia Croco los elige por su amabilidad, responsabilidad, calidad de los anteojos y lentes de contactos, con la atención personalizada que los caracteriza acorde a las necesidades de sus clientes. Gracias, les dice la licenciada a Claudio y Adrián, profesionales de excelencia del Laboratorio Óptico de Villa Ballester. La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo deja como está. Por eso mismo, tratemos de cambiar al mundo con actitudes positivas y contagiemos a todos para que el mundo cambie. Qué difícil es para los chicos poder asumir que sus padres se separaron y que están con nuevas parejas. Por eso mismo invité a Graciela Taffarelli, consultora psicológica, para que nos explique de qué manera podemos ayudar a estos chicos a que puedan entender que deben dejar a sus padres ser felices. Evidentemente, esto de ser felices. Algunas veces, bajo la idea errónea de creer que bueno, ya nadie va a sufrir porque se mejoran los climas familiares al separarse la pareja de progenitores de los niños, se cree que los chicos no sufren. Y los chicos pasan por un periodo de duelo porque dejan de ver periódicamente o en los horarios que estaban acostumbrados a uno de sus padres, o a la madre o al padre. A esto muchas veces se le suma
la angustia del poco periodo que se espera para además acercarle a estos niños las nuevas parejas de los padres. A ver, en una pareja de gente joven que se separa, que resuelve su separación porque entiende que ya no pueden convivir, lo mejor para estas personas es separarse, si eso es lo que acuerdan. Tienen derecho a formar nuevas parejas, a tener sus salidas, sus diversiones, pero lo que deben resguardar son la evolución de estos procesos y el acompañamiento hacia sus hijos. Hay algo de lo cual no van a poder desligarse nunca y es el de ser padres. Tienen responsabilidad sobre esto y su responsabilidad mayor es cuidar la salud emocional. A un niño, si se le presenta rápidamente la novia de papá o el novio de mamá, lo que le confirma a este niño inicialmente es que está perdiendo alguno de los dos. Más aún, muchas veces, estas nuevas figuras que aparecen quieren tomar estos roles, o de padres o de madres. Esto tampoco es saludable. Cuando un niño tiene una mamá viva y un padre vivo, lo mejor que le puede ocurrir es que cada uno siga cumpliendo con este rol, más allá de los nuevos enamoramientos que tenga cada uno de ellos. Es decir, podemos separarnos de nuestra pareja, no podemos separarnos de nuestros hijos. Sé feliz con tu pareja, pero cuida la emocionalidad de tus hijos fundamentalmente. ¿Para qué? Para que ellos también sean felices. Si querés ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. ¿Sos deportista y competís? Con mucha frecuencia. Y le das a las proteínas con todo. Sin embargo, eso no es útil para utilizar el glucógeno en los músculos. ¿Por qué te digo esto? Porque el exceso de proteínas lo que va a lograr en tu organismo es debilidad muscular, fatiga, cansancio, vas a eliminar sodio, potasio, magnesio, calcio, que son minerales indispensables para el mejor rendimiento deportivo. ¿Para qué sirven las proteínas? Para el mantenimiento, la reparación de los tejidos dañados. El exceso de proteína lo que va a lograr en tu organismo es un cuerpo más fortachón, con más grasa, porque lo que puedes acumular es una pequeña cantidad de grasa útil en el músculo. Con respecto a las grasas, ¿qué cantidad debes incluir? Pocas, entre 2 y 4 gramos de ácido linoleico. ¿Para qué sirve? Para tener energía en el músculo, la necesaria. ¿Y dónde está este ácido? Por ejemplo, aceite de canola, de soja, de lino. También puede existir en las semillas de lino, mostaza, el cáñamo. Estas son fuentes importantes de ácido alfa-linoleico. También lo podés encontrar en una taza de avena. ¿Para qué sirve el ácido linoleico? Para que se absorban las vitaminas liposolubles y también previenen enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿dónde vas a utilizar la energía? A través de los hidratos de carbono complejos. Vas a obtener glucógeno en el músculo y también en el hígado, que lo vas a poder utilizar para la competencia. Y debe ser almacenado en una cantidad necesaria para que puedas tener la energía suficiente para desarrollarla durante la actividad deportiva. Nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa. Me encuentro con el doctor Ricardo Whiteman. En esta oportunidad le voy a consultar respecto a qué tiene que tener en cuenta un médico para hacer profilaxis con sus pacientes internados, doctor. Bueno, la idea es que habitualmente cuando se habla en previsión en medicina siempre tenemos en cuenta cosas que tienen que ver con lo que hacemos en el consultorio. Y nos olvidamos que los médicos tomamos medidas como para prevenir que le pasen cosas a los pacientes cuando se internan.
tanto en forma programada, por ejemplo, por una cirugía, o de urgencia. La que tiene el aspecto número uno en esto es la prevención de la trombosis venosa profunda y la embolia de pulmón, que esto es que se forme un coagulito en una pierna o en la pelvis y migre al pulmón y genere consecuencias distintas, desde varices o lo que fuera, a problemas más serios como internaciones en terapia hasta morirse hay veces. Entonces, más que nada, esto tiene que ver con conocer algunos aspectos que los médicos tomamos en cuenta y hacemos, y a veces los pacientes se resisten, no saben que eso es para hacerles bien, sino que en realidad para qué me van a pinchar si yo vine por una cirugía X. Entonces hay que saber que hay distintas estadificaciones que tienen que ver con el tipo de internación, con el tipo de cirugía cuando es quirúrgico, y en base a eso son medidas. La más habitual que van a ver son inyecciones de heparina, hay veces se usa eso combinado con medias o con algunas medias mecánicas, y hay veces sola o depende. Los médicos lo tenemos en cuenta y es bueno que los pacientes lo conozcan. Lo importante sería que los médicos también expliquen a sus pacientes para evitar esos miedos internos que muchas veces se pueden prevenir con el diálogo correcto. Viví como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Para adelgazar y preservar tu salud, la licenciada en nutrición te propone estas distintas posibilidades para que bajes de peso, sin contar calorías y logrando saciedad. Libros editados y también digitales. Y si estás embarazada o posparto o tenés un niño de hasta 2 años, también tenés esta posibilidad para que aprendas a alimentarte adecuadamente durante estos periodos de la vida. La alegría continua es la prueba más clara de la sabiduría. Las dietas vegetarianas, tan seguidas por muchos porque algunos piensan que son para adelgazar, pero hay que tener presente que debes conocer cómo combinar los alimentos para no tener carencias nutricionales. Hay muchas dietas vegetarianas. Por ejemplo, la vegana es la peor de todas porque no cumple con todo, es decir, quita todo lo que sea de origen animal. Es estricta con respecto a vegetales. Después tenemos la ovo vegetariana, que tiene huevo y vegetales. Otra que es lacto vegetariana, que es leche con vegetales. La otra clasificación es lacto-ovo-vegetariana, que presenta lácteos, huevo y verduras. Esa es la más completa, porque a través de la combinación de los cereales, de las verduras y de todos estos alimentos, se pueden llegar a cubrir los principios nutritivos. Pero eso sí, tenés que estar asesorado por un profesional, un nutricionista, que te enseñe cómo combinar los alimentos para lograr un buen aporte de nutrientes a tu organismo. Tenemos los crudívoros, que utilizan alimentos crudos o con una cocción de 45 grados centígrados. Utilizan métodos de cocción importantes para preservar los valores nutricionales. Por ejemplo, remojo, germinación, molienda, también deshidratación para que haya variedad en los principios nutritivos y en la conservación de los alimentos. Los frutarianos no son que comen exclusivamente frutas, lo que sí tienen presente de no destruir a la planta, de conservarla. Por ejemplo, consumen frutas secas, desecadas, frescas, semillas y sus aceites, algunas verduras como tomate, algunos frutíferos consumen una pequeña cantidad de cereales y legumbres, pero muy poca cantidad. También tenemos a los semi-vegetarianos, que incluyen, además, pollo y pescado. Los flexi-vegetarianos consumen esporádicamente carnes rojas también, pero no se tiene claro la cantidad de las mismas. Hay diversidad de dietas vegetarianas. También está la dieta macrobiótica. Por hoy me quedo ahí.
tener presente que las dietas siempre tienen que estar supervisadas por un profesional que te ayude a combinarlas bien. Me estoy refiriendo a las vegetarianas. Para cambiar la vida por fuera, debemos cambiar por dentro. Aumentemos las endorfinas. Con esta muestra de actividad física que alimenta tu vida, tiene para vos. En esta oportunidad lo que vamos a trabajar es el tríceps, es la parte posterior del brazo, ¿sí? Subí las pesitas arriba y ahora mirá, bajo y subo. Muy bien, acá lo fundamental es que los codos estén bien pegados a la cabeza. No los abras, siempre en contracción con la cabeza, pegado al costado. Bajo y subo. Muy bien. Busquen siempre el mayor grado de palanca. Estirar bien los brazos. Correcto. Bien abajo y bien arriba. Eso. Muy bien. Quédate abajo tres. Son tres cortitas por una que estiro. Eso. Tres cortitas por una que estiro. Dale otra vez. Tres cortitas por una que estiro. Muy bien. Y ahora te vas a quedar todo abajo, cortito, cortito. Esto lo que logramos es congestionar el tríceps, o sea, inflamarlo, ¿sí? Presiono. Muy bien. Más, cuatro, tres. Y ahora todo el recorrido, bajo y subo. Ahí se va sintiendo el trabajo. Tracciono. Muy bien. Mientras seguimos, te espero en el próximo micro de localizada. No contemos nuestros fracasos, sino nuestras experiencias. Lo que hoy llamamos fracaso no es más que una experiencia que podemos utilizar mañana. Desde la web consultan respecto a un plan nutricional en casos de colesterol elevado. Tené presente que acá desde Alimenta tu Vida no te doy dietas, son consejos para que vos puedas decidir de ir a un nutricionista para que te realice un plan nutricional específico para vos. El colesterol es un factor de riesgo cardiovascular y que tenés que tener presente que la alimentación es principal factor de modificación de esos valores. ¿Para qué? Para aumentar el colesterol bueno a través de una buena combinación de alimentos y la inclusión de actividad física. ¿Qué tenés que comer? Desayunos y meriendas. Leche descremada, un vaso. Dos rodajas de pan. Integral, si es posible, con semillas. Sin tostar porque facilita que vos estés más satisfecho durante varias horas. Y le agregas una porción finita de queso de bajo tenor graso, menos de 1.8 gramos de grasa cada 30 gramos de feta, es decir, que una feta es de 30 gramos. Almuerzos. Antes de cada plato principal, almuerzo y cena, una taza de caldo de verdura casero o comprados dietéticos. Evita que sean salados. Y le vas a agregar semillas de chía, una cucharadita de las de té y una cucharita de las de té de lino, tanto en el almuerzo como en la cena. En el almuerzo vas a incorporar pescado, que cantidad un poco más grande que tu palma de mano, con los dedos, porque algunos consideran esto, no, es todo. ¿Qué pescado? Los que más porcentaje de omega 3 son la caballa, el lenguado. Hay pescados que son muy costosos, por eso no vale la pena nombrarlos, pero si tenés ganas de conseguir, supongamos, un salmón rosado, es un buen recurso. Lo vas a acompañar de un plato sopero de verduras de todos los colores, sobre todo crudas, para que haya mucha fibra, y le vas a incluir en esa ensalada arroz integral. Ya cocido, le vas a incorporar medio puño. Y como postre, tanto en el almuerzo como en la cena, una fruta, sobre todo con cáscara o si no, con toda la pulpa. Si es una naranja, no en jugo porque se pierden los principios nutritivos. En la cena,
un plato sopero de verduras de todos los colores y vas a realizar una tortilla de espinaca o acelga. ¿Cómo la realizás? Espinaca en crudo, la lavás, la escurrís y la picás. La mezclás todo en crudo con cebolla picada, ají morrón, mezclás todo, le agregás dos claras y un huevo entero. Podés consumir huevo aún teniendo colesterol sanguíneo. Y mezclas todo esto en crudo y lo colocas en un recipiente para horno o si no lo haces en una sartén de teflón o si no le pones en la sartén una cucharadita de té de aceite, retirás con una servilleta de papel y ahí cocinas la tortilla. Como postre dijimos que una fruta. Entre comidas, un puñadito de frutas secas, por ejemplo, maníes. Y es un buen recurso la banana por la saciedad. Tené presente incorporar fibra a tu alimentación, mucho volumen de ensaladas, evitar las frituras, los fiambres, embutidos, las vísceras. El huevo está permitido con una frecuencia de consumo de acuerdo a cada persona. No debes superar los 300 miligramos de colesterol diario. Eso te lo va a enseñar un nutricionista para poder ir normalizando tu colesterol sanguíneo. Pero eso sí, la actividad física es otro pilar necesario. ¿Para qué? Para que vos mejores tu calidad de vida. Bueno, quedarse recordando el pasado con tristeza. Es mejor dar un paso sonriéndole a la vida. Muchas son las preguntas que suelen hacer a través de la página web, de Facebook. En realidad no podemos responder a tanta demanda de preguntas. Sugiero, hacé las preguntas y te las vamos a responder vía email. A través de Alimenta tu Vida se pueden repetir algunos temas, pero no todos. Por eso mismo te propongo que semanalmente tengamos un encuentro aquí en Metro, a esta misma hora, por esta misma señal. Y recordá, vos podés. It's raining.